Nos pasamos 2 meses hablando de alianzas, del frente interno en el comité político del PLD, que era pro alianza, de un grupo que no, que también estaba Danilo Medina por su lado, Gonzalo Castillo por el otro, no necesariamente a favor o en contra, no sé. Y Francisco Javier García, quien, a juzgar por sus declaraciones recientes, se reveló como un elemento pro alianza, a pesar, y esto tiene que quedar claro, a pesar de que en su momento el discurso de él era: hay que dejar crecer al candidato, hay que dejar madurar el proyecto de Abel Martínez. Tienen que tomar eso en cuenta ustedes para que sepan la naturaleza de los seres con los cuales estamos lidiando. Pero al mismo tiempo que el foco de atención en el juego de poder de República Dominicana estaba enfocado en el PLD y la Fuerza del Pueblo, se estaba gestando de manera paralela otra alianza. Una que tendría a Luis Abinader. Y no, no estoy hablando de volver a repetir la alianza extraoficial del año 2020 entre Leonel y el hoy presidente. No, no estoy hablando de eso. Aunque he dicho, si no se da nada con el PLD, en función de cómo se maneje esta organización con Leonel Fernández, hay ciertos tipos de alianza que Leonel puede hacer con el poder para trancarle totalmente el camino al PLD. Oigan lo que estoy diciendo. Una cosa es el aspecto presidencial, pero si se llega a dar la situación en la que la Fuerza del Pueblo, en verdad, como dicen ellos, tienen el carril de adentro para ganar las presidenciales, esa misma Fuerza del Pueblo puede pactar con el PRM para ceder en todo aquel lugar que el PLD pudiera sacar cabeza, todo en aras de sacar en esta vuelta, en el 2024, al PLD de circulación. Recuerden esto que acabo de decir, Luis Abinader, caramba, de repente no le parecería una mala idea. Así que vamos a ver qué pasa. Ahora, ¿cuál es esa otra alianza que estaría haciendo Luis Abinader? No, ni es con Leonel, ni es con Danilo Medina. Esa alianza, señores, va nada más y nada menos que con el Partido Reformista, o lo que quede de él. Debido a la cada vez menor relevancia que tiene el Partido Reformista Social Cristiano, que, hay que decir, para nadie es un secreto, se fue con su líder e ídolo a la tumba. Para nadie es un secreto, señores, que no cuenta mucho, pero está ahí. Y no sabemos a razón de qué, pero al presidente Luis Abinader le interesó esa alianza con Ramón Rogelio Henao del otro lado, el eterno conciliador del Partido Reformista. Pudiera parecer sarcasmo, pero bueno. Esa alianza se está llevando a cabo y tiene interpretaciones. Hay quien dirá, por ejemplo, bueno, es un pataleo del PRM buscando fuerzas donde no las encontrará. Pero miren, la suma en política no necesariamente es numérica. Oigan bien, el punto es que no reste en ninguna vertiente. Y de repente habría que ver qué puertas se pueden abrir con esto. Si usted me pregunta a mí, yo digo que es irrelevante. Es irrelevante esta alianza. Pero habría que ver qué vio el presidente Luis Abinader que le despertó el interés en hacer esta alianza hacia afuera. Con el Partido Reformista Social Cristiano o lo que queda de él. Hay que ver. Ahora, sí es irónico y hasta irrisorio
que esta alianza del PLD y la Fuerza del Pueblo no se dio. Y lo que tenemos es esto, una alianza con el Partido Reformista. Y lo interesante sí que es que Danilo no se lo esperaba, Leonel tampoco. Y digo Leonel porque es o tiende a ser el aliado natural del Partido Reformista. Pero aquí es evidente que la Fuerza del Pueblo se desinteresó por esa alianza en el momento que se vio como posible una alianza con el PLD. Y es precisamente esa atención de más que le dio la Fuerza del Pueblo a esa posible alianza lo que hizo que el PRCC, ni tonto ni perezoso, pues mirara para otro lado. El PRCC cambió de quien podía llegar a tener el poder a quien actualmente lo tiene y a su vez conserva la posibilidad de retenerlo. Pero ese viraje, esa postura, la propició la Fuerza del Pueblo y la manera en que manejaron el tema de la alianza con su antigua casa, el Partido de la Liberación Dominicana. Es por ahí por donde van los tiros con este tema. No descarto que más adelante se produzca algún tipo de alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver, eso está ahí. No sabemos en qué parará, pero ya está encaminado un acuerdo entre el Partido Reformista y el gobierno, fruto de ese desinterés que sintió el Partido Rojo por parte del recién fundado partido de Leonel Fernández. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jima Bajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando, un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal, la quinta pata, donde se cae el show, De la Mente a la Lengua, que Noto RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable.
Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5 mil pesos, 6, 7 mil, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 mil pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si un colega emula esto, ok, se suma. Si otro colega lo emula, ya son 3. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan.